Comerciantes y trabajadores turísticos del centro de la ciudad acusan que los monopolios de las grandes empresas siguen acaparando el poco turismo que llega a la isla y hoy de nueva cuenta acarrearon en autobuses a los extranjeros para llevárselos a playas privadas, en donde la derrama económica es para esos negocios, mientras que los pequeños comercios del centro se quedan mirando. Estos trabajadores manifiestan que en pocas ocasiones hay cruceros en el muelle Punta Langosta, pero que tardan más en bajar a la isla en que son llevados a otras partes lejos de la ciudad y que son regresados minutos antes de su partida, y esto ocasiona que no compren y adquieran servicios turísticos en el centro de la ciudad. Sí, estamos padeciendo ahorita una temporada terrible, no habíamos tenido una temporada como esta, y luego la gente que nos visita, pues es acaparada por las grandes empresas. Nosotros los mini empresarios, que pues estamos al día y hay veces hasta la hora, pues nada más nos quedamos observando, ¿verdad? Cómo llegan los autobuses y se llevan absolutamente la mayor parte de gente, ¿verdad? Se los llevan para las playas privadas, para lugares más para allá. Pues es negocio también, ¿verdad? Pero a nosotros como mini contribuyentes, y después cuando los estamos esperando por la tarde, pues ya llegan cansados y gastados, ¿verdad? Por más que nosotros bajemos nuestra mercancía a casi el costo de compra, pues es imposible competir con ellos. Es un poquito así como voraz, ¿verdad? Es un poquito así como mala fe, o no mala fe, sino un mal negocio para nosotros. Para ellos, pues si se van 5 o 6 autobuses, pues estamos hablando de 200 gentes, 300 gentes, ¿verdad? Que podrían, en dado caso, llegar a contribuir con un poco más con la economía de nosotros los mini empresarios. Y ese sí, pues sí nos da tristeza y sí, como que de pronto un poco de rencor por ver toda la gente que llega, que inmediatamente se va para a otros lados. Pues lo de siempre, lo más común es que ahorita los de las empresas navieras ya aprendieron y ahora ya monopolizaron el servicio turístico, como son el snorkel, la pesca, buceo, acaparando todo y dejar a la población sin ningún recurso de cómo defenderse de estas depredadoras que son las compañías navieras. Se supone que nos beneficiarían a nosotros que traen el turismo, pero de nada sirve, simplemente nos dejan basura, basura y más basura, y no llevan a alguien a limpiarlo, aunque sea a recoger su basura. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que luchar contra el monopolio. Llegan de los barcos, bajan a los muelles, se van en los autobuses a las diferentes empresas que ellos ya tienen establecido, como son Playa Mía, Mr. Sancho, San Francisco, y bajan en los barcos que tienen el Fury, el Sand Dollar, todos esos ya se convirtieron en gabachos. Ahorita ya, pues aquí sufriendo las consecuencias de la crisis, esperando que mejore esto para ver si es cierto que este año nos va a ir mejor o peor, pero en vista del monopolio que está existiendo, creo que vamos a tronar como cacahuates otra vez. Con imágenes de Adrián Betacuri, informó para Canal 10, Jorge Cupul.